aquí frente al Palacio de Justicia para reclamarle al señor Luis Espinal, gerente financiero de la compañía MUNE, quien ha defalcado más de 500 millones de nuestro pueblo y los familiares y amigos que tienen inversiones allí, que sabiendo nosotros que la compañía MUNE desde el 1935 era la compañía más sólida de nuestro país cuando aquí no había un banco y tuvieron resolviéndole al pueblo durante muchísimos años hasta que entró hace 40 años el señor Luis Espinal, el cual entonces desfalca. Nosotros queremos que él diga dónde está el dinero del pueblo. Queremos que la justicia aquí no se venda, porque cuando hay millones de pesos, automáticamente se las ingenia. Ayer nosotros estuvimos aquí y cambiaron la medida de coerción para hoy. Y ya hoy nos enteramos de que también la cambian para otro día. Que no se roben el dinero del pueblo. Que diga dónde está el dinero. Justicia para reclamarle al señor Luis Espinal, gerente financiero de la compañía MUNE, quien ha defalcado más de 500 millones de nuestro pueblo y los familiares y amigos que tienen inversiones allí, que sabiendo nosotros que la compañía MUNE desde el 1935 era la compañía más sólida de nuestro país cuando aquí no había un banco y tuvieron resolviéndole al pueblo durante muchísimos años hasta que entró hace 40 años el señor Luis Espinal, el cual entonces desfalca. Nosotros queremos que él diga dónde está el dinero del pueblo. Queremos que la justicia aquí no se venda, porque cuando hay millones de pesos, automáticamente se las ingenia. Ayer nosotros estuvimos aquí y cambiaron la medida de coerción para hoy. Y ya hoy nos enteramos de que también la cambian para otro día. Que no se roben el dinero del pueblo. Que diga dónde está el dinero. Que se lo